Jordi Sierra y Fabra. En este caso hemos trabajado la lectura o la obra de Lágrimas de sangre, cuyo tema es la violencia de género. Y nos parecía que además, y estamos todos aquí por ello, porque pensamos que la lectura es compartir y tiene que servir como punto de encuentro entre las personas. Y de hecho, una muestra es lo que hoy tenemos aquí. El tema, que es, por desgracia, una lacra de nuestra sociedad, era no solo fomentar la lectura, ni trabajar, además de fomentar la lectura y trabajar pues, la obra desde un punto de vista literario, como lo hemos llevado en clase, también se trataba de acercar esta realidad, esta lacra social, a las aulas, ¿no? Al aula en este caso. Y el acercamiento, pues yo creo la aproximación ha sido real, porque se trata el protagonista es un joven que no ha cumplido todavía los 18 años, y una tarde de un viernes en el que podía tener ya un posible plan, pues se le trunca porque encuentra a su madre en la habitación y bueno, pues ha recibido ya la última paliza de su marido, ¿no? De su padre en este caso. Y empieza el periplo de este joven, y el periplo sería toda la noche. Coge una navaja y va en busca de su padre con la intención de matarlo. O sea, el punto de partida ya es tremendo, es tremendo. Y bueno, y hoy tenemos aquí a Miriam Herbón, que es especialista en violencia de género y con ella trataremos de comentar lo que hemos estado haciendo en el aula. Yo creo que es importante destacar que los medios utilizados han sido, bueno, o el recurso utilizado ha sido la tertulia dialógica. Para mí ha sido una experiencia totalmente nueva, para ellos también, porque se trata de acordar entre todos una manera de leer, que es la siguiente. Entre todos decidimos cuántos capítulos van a ser y en cada sesión pues hay un portavoz, ese portavoz va a ser el que va a dar el turno de palabra y solo va a poder hablar aquel que ha trabajado el capítulo. Y trabajar el capítulo significa trabajarlo de verdad, subrayar cada página, no cada capítulo, cada página indicando el porqué, qué es lo que le sugiere, qué es lo que le evoca, qué le disgusta, qué le dice. Y eso supone pues un compartir y supone un expresar los sentimientos, que para todos aquellos que habéis leído la obra pues es muy importante y difícil en esta edad además, es respetar la opinión de los compañeros y hemos tenido diferentes puntos de vista evidentemente, el protagonista, ahora veremos, el protagonista es un chico y en fin, había quien se inclinaba al principio hacia él, otros no, y bueno, surgía y el debate ha sido enriquecedor. Y bueno, y también la lectura ha sido compartida por Belén y su grupo de tertulianas de la asociación Quimex, que desde ya les agradezco la acogida que tuvo la iniciativa. ¿Sí? Entonces ya si quieres pues pasamos un poquito a la obra. Bueno, primero de todo pediros disculpas por mi tardanza, porque estos lares me resultan un poco complicados, yo soy de Bilbao y me he ido hasta Eskoriatza. Bueno, la verdad es que esta obra llegó a mis manos, sugerida por Cristina. Yo trabajo, como ha dicho Elena, en la prevención y en la investigación de la violencia contra las mujeres y en los procesos de empoderamiento de mujeres, pero no había leído esta obra, lo cual me alegro porque me ha resultado como muy enriquecedora. Yo no me voy a fijar tanto en cómo trabaja el autor, bueno, su escritura, o sea, cómo interpreta los papeles, cómo hace de la trama una escritura, pues, una serie de connotaciones que supongo que habréis trabajado en las clases con Elena, sino más bien me voy a centrar en los personajes con respecto a qué papel juegan con en la violencia contra las mujeres. Entonces, para nada va a ser una clase magistral o una sesión magistral, sino que vamos a hacer constantemente un feedback. Yo os voy a lanzar preguntas y como si estuviéramos en un escenario, ¿no? Porque la literatura y el teatro tienen esta magia, ¿no? Vamos a ir intentando meternos en la obra, pero desde un papel activo. ¿Sí? Bueno, no sé si a lo largo de la sesión iréis comprendiendo más lo que quiero decir. No quiero para nada que solamente intervengan el alumnado, sino que las mujeres que están, aunque igual los personajes sean más reducidos, ¿no? Igual os identificáis solamente con la vecina y con la madre maltratada, me gustaría que pudierais experimentar a este otro lado, ¿no? Al que está un poco más en el centro. O sea, vosotras como adolescentes, ¿cómo hubierais vivido estos personajes? Entonces, lo primero que os voy a preguntar es, de todos los personajes que hay en la obra, en este libro, ¿cuál os hubiera gustado ser? ¿Sí? Pero necesito que lo hagamos así como muy rápido, ¿eh? Porque entre que he llegado tarde y no tenemos mucho tiempo. Además es mucho más rico que se hagan las cosas así como pita. Entonces, de todos los personajes, ¿cuál seríais? Desde luego ninguno. Bueno, bien, es muy imposible que no seas ninguno, porque en la obra están todos recogidos. Todos los papeles que socialmente podemos jugar con respecto a la violencia contra las mujeres están en estas páginas. Entonces, algunos somos. El tema es cuál nos gustaría ser. y si fuéramos alguno de ellos, si cambiáramos la obra. Le daríamos otro final o otro comienzo. Bueno, mientras penséis esta primera pregunta, lanzo la segunda. Si Marcelo, en vez de ser Marcelo, sería Marcela, ¿hubiéramos pintado la misma historia? No, radicalmente no, lo tenemos claro. ¿Hay algún sí, así un poco titubeante? ¿No? Bueno, bien. ¿Y ahora, por qué no? O sea, ¿cómo sería la historia contada por Marcela? O bien, ¿cómo sería la historia contada por Lourdes? Si fueran sus padres los que están en esta problemática. O por Clara. Venga, necesito que me devolváis cosas para yo poder argumentar. Tercera pregunta. Los chicos. Ahora solamente los chicos. ¿Cuántos hubierais reaccionado como Marcelo? Oh, parece que hay muchos Marcelos en la sala. ¿Sí? Bueno, sé que, claro, como hemos leído la obra hasta el final, lo políticamente correcto es decir que no, que se os hubiera ocurrido unas maneras muchísimo más inteligentes de resolver este problema. Bien, seguro. Un matiz a la tercera pregunta. ¿Cuántos inicialmente hubieran tenido la misma respuesta que Marcelo? ¿Cuántos hubieran dicho, le mato? Si vuelves a tocar a mi madre, le mato. Te mato. Bien, ¿esto que os parece igual algo literario? Esto es real. Muchísimos chicos, muchísimos hijos, hijos, cuando se ven en situaciones de este tipo reaccionan así, metiéndose en verdaderos problemas. O bien empiezan a cavilar de qué manera pueden evitar que se vuelva a suceder un episodio parecido con su madre. Bueno, fruto de mi trabajo de investigación hay, pues bueno, hay para mí bastante conocimiento de chicos que empiezan a guardar utensilios con los que ejercer violencia en su habitación o debajo de la cama, hierros, cosas así. Quizá con la fantasía de utilizarlo en algún momento. No siempre se ejecuta la acción, pero sí cabe esa fantasía, que casi es tan peligrosa como accionarla. Entonces, siendo sinceros, ¿cuántos inicialmente hubieran dicho hago algo de malo? Gracias, gracias Marcelo. Gracias. Vale, ¿hay algún Marcelo más? No, sí. ¿Sí? Vale, dos Marcelos. Sí, bien. Vale. Y alguno más. Y alguno más. Y algún tímido Marcelo más que hay en la sala. Perfecto. Bueno, la verdad es que reconocer esto como chicos es de admirar. Porque en muchas ocasiones nuestra construcción de género, bueno, pues nos lleva a pensar o a actuarnos de una manera que nos da vergüenza. La rabia, la ira, son sentimientos en los que los chicos están mucho más entrenados. Educacionalmente nos entrenan de diferente manera, las chicas en la tristeza, en el miedo y en la culpa, componentes muy presentes en la madre de Marcelo, y la rabia y la ira muy presentes en el maltratador, no quiero llamarle padre, quiero llamarle maltratador, y en Marcelo. Entonces, no sé, un aplauso os daría por la valentía. Habéis dicho con mucha contundencia de que no hubiera sido Marcela nunca la protagonista de esta historia. Pero sí nos podemos imaginar cómo hubiera resuelto Marcela las cosas. De hecho, tenemos una Marcela, ¿no?, en la historia, que es Tere, que es la hermana. Exactamente. Otro punto. ¿Por qué otro punto? ¿Por qué creéis que Tere huye? Porque inicialmente podemos pensar que huye, ¿no?, y que abandona a la madre a ese destino. ¿Solo por miedo? Bueno, en la resolución de estos conflictos para los maltratadores, las mujeres como entidad mujeres no somos respetables. Entonces, dista mucho que se enfrente Tere a su padre que se enfrente Marcelo a su padre. Porque es una confrontación de igual a igual. Aunque Marcelo es su hijo, y Marcelo pues, es mucho más vulnerable. Para él es más pequeño y no le tiene el mismo respeto que le tiene a sus compañeros de chiquitos. Pero es chico. Es muy distinto. Chico-chico que chico-chica. ¿Vale? Por eso Tere se marcha, no tiene mucho que pintar. Seguramente que se le hubieran ocurrido cosas distintas, seguramente que no hubiera fantaseado. Quiero recalcar esta palabra, fantasear, porque Marcelo lo que hace en toda la historia es fantasear con la violencia. Por eso toda la noche es como casi una huida de esa fantasía, a través de su historia y de sus idas y venidas con Lourdes y con Clara. Pero Tere no hubiera fantaseado con ese final. ¿Por qué? Porque a las mujeres no nos entrenan en fantasear con la violencia, sino con la reconciliación, que es totalmente distinto. No quiere decir que en algunas ocasiones no tengamos rabia y no tengamos ira ante esas situaciones tan extremas, pero lo pensamos de forma distinta. Nos culpabilizamos, que es una manera de somatizar lo que está sucediendo. Respondemos con miedo, respondemos de una manera autodestructiva con nosotras mismas. O quizá, no sé si habéis pensado qué papel juega el novio de Tere, pero quizá el novio de Tere sea un personaje que o sea una reproducción de su padre o todo lo distinto, todo lo que no ha encontrado en su padre. Un protector, que en el fondo, pues, la verdad, un novio protector, un novio que sea casi un padre, pues no, pues como que no, como que no pone, y con esto me entendéis un poco. Vale. Bueno, ya he hecho una serie de preguntas y no me llegan las respuestas. Bien. ¿Queréis decir algo? Hay mucho que decir sobre esta obra, muchísimo. Pero bueno, avanzo. Y en este caso voy a ir por las mujeres de la sala. Por las posibles madres. No mujeres maltratadas, porque, bueno, madre mía, sería horrible pensar que todas las mujeres de una u otra manera están viviendo lo mismo que esta madre. Pero lo que sí que es cierto, y esto va a parecer como muy fuerte al escucharlo, solamente el hecho de ser mujeres es la condición para poder sufrir violencia de género. O sea que es nuestra condición de mujeres la que nos expone a vivir violencia. Con lo cual, tanto las mujeres de, bueno, no sé, las mujeres que están aquí de edad así un poco más madura y las mujeres más jóvenes como vosotras, las que estamos ahí un poco en el limbo, todas por el hecho de ser mujeres tenemos las posibilidades de ser la madre de Marcelo. Así como todos los hombres que no decidan no ejercer los papeles típicos del patriarcado y del machismo también pueden ser Marcelo o pueden ser el maltratador. Porque con esto, hilo a otra pregunta, ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo qué es? ¿Marcelo qué es? ¿Es un tío guay? ¿Es un pro igualdad? ¿Es un feminista o es un machista? Ah, menos mal. Es raro, lo tenemos claro. Vale. Mirad, de todas las cosas que dice Marcelo en la obra, la que quizá por mi condición de mujer, y no sé las chicas que dirán, las mujeres de la sala, la que más me molestó fue: sí, Clara está domesticada. ¿Os recordáis esa frase? Domesticada. Mira que yo amo a los animales, amo a los animales. Pero que me comparen con... Ahí nos detuvimos, en el domesticar. ¿Sí? Sí. Sí. Porque domesticar, se domestica, decíamos, a los animales. Porque sí que tienen otros códigos los animales. Pero nosotras somos iguales, somos pares. Entonces no podemos ser domesticadas. ¿Qué sucede? Que hay muchas mujeres, hay muchas Claras, muchas Lourdes, porque quizá está mostrando dos dos mujeres, pero son una misma, ¿eh? En el fondo, son una misma, de una misma problemática. Muchas mujeres sí que nos dejamos domesticar. Y hablo en primera persona del plural porque de alguna u otra manera todas estamos siendo domesticadas por el patriarcado. Cuando digo patriarcado, conocéis el concepto, por el machismo. Tenemos en estos momentos una igualdad funcional, una igualdad en papel, una igualdad pues, que nos permite, no sé, perderme en Eskoriatza porque voy con mi coche, tengo mi dinero para pagar peajes, que me he pagado no sé cuántos peajes he pagado hoy. Claro, funcionalmente pues como que soy muy independiente, ¿no? Pero quizá si rascáramos un poco en cada una de nosotras veremos que estamos siendo domesticadas y que es muy complicado salir de esa domesticación y que tenemos que elegir muy bien no juntarnos con personas que nos quieren domesticar. Porque nuestra tendencia programada educacionalmente, aunque haya muchos foros como estos, es a intentar jugar un papel muy concreto, que es ser sumisas, ser oprimidas, ser condicionadas, pensar que los celos, que el control forman parte del amor. Es una manera muy realista de relatarlo, ¿eh? Es cierto que estamos a tiempo de salirnos de todos esos roles y de protagonizar otra historia, ¿eh? Pero tenemos que estar muy atentas, muy atentas. Y los chicos, por supuesto que esta es la otra parte, también tienen que estar muy atentos de no dejarse llevar por esa domesticación que también habéis sufrido, porque vosotros también estáis domesticados, para jugar un rol concreto. ¿No habéis pensado que Marcelo también está domesticado? ¿No? No, Marcelo no está domesticado. No llegamos, llegábamos al punto en que decíamos que no era Marcelo, que era el Sancho. A la noche se convertía en Sancho y cuando él puede ejercer su poder, lo ejerce y lo ejerció siempre, desde pequeñito, con su compañero Andrés. Vale, Marcelo piensa que él es el que tiene que salvar a la familia, con lo cual, cabeza de familia, ¿no habéis oído este concepto? Cabeza de familia, ganapán, no sé, son como conceptos así como muy machistas. Él piensa que por encima de lo que opine su madre, él tiene que tomar la decisión, ¿no? A ver, es cierto que Marcelo tiene una visión muy clara de lo que está sucediendo, pero con respecto a su madre, porque con respecto a él, ¿no? ¿Sí? Tiene muy claro lo que es ser una mujer maltratada, tiene muy claro lo que es su padre, un maltratador, no lo disfraza de nada más, no lo disfraza, como suele ser típico mitológicamente de un deprimido, de un hombre en paro que no sabe qué hacer con su vida, de un borracho, de un drogadicto. No disfraza, ve a lo que hay, un maltratador. Pero no se está viendo a él, no está respetando el proceso de su madre, porque, ay, bueno, voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué pensamos de su madre? Venga, eso está muy trabajado. ¿Qué pensamos? Se siente culpable. Se piensa que lo que hace mal, que si algo está mal, que es ella lo que hace mal, por eso no la denuncia a la policía. Ajá. Sí, que se siente culpable. ¿Qué más pensamos de ello? Está, como tú has dicho, domesticada. Que piensa que su marido tiene suficientes razones para pegarla. ¿Creéis que esta madre siempre fue así? No. ¿Cómo os imagináis que fue su vida antes de conocer a este maltratado? ¿O cuando se casó? No sé. Normal. Una mujer normal. Bien. Normal es mujer empoderada, que tiene su trabajo, que va, que viene, que tiene sus amigas, tal. O normal es mujer que su destino es casarse, ¿Qué normal? ¿Qué normal? Más como Clara. Más como Clara que como Lourdes. Vale. Y si yo os digo que Clara y Lourdes y la madre son solamente mujeres que han tenido quizá la mala suerte de conocerse con un maltratador, por un lado, y por otro, ha resonado muchísimo lo que de ella hay de machismo para poder ponerse en un sujeto de, en un objeto de subordinación. Me explico. Las relaciones de violencia, las relaciones de pareja de violencia de género no son nunca un machista con una mujer pro igualdad o feminista o... No. Son un machista sujeto y una mujer objeto que también está programada, domesticada en los mismos esquemas de comportamiento machistas. Por eso resuena. Cuando él dice, cuando ya no me voy a ceñir tanto al maltratador, pero cuando un hombre dice, tu papel es de mujer en casa, o bueno, puedes salir a trabajar, porque nos hace falta por la hipoteca, cuidas a los hijos, cuidas a todas las personas derivadas de la familia, te responsabilizas de la administración de la casa, tal cual. Siempre hay otra mujer, hay una mujer en esa relación que resuena con esa idea y que está de acuerdo como base. Bien, ¿cuándo empiezan los problemas? Cuando los dos pensamientos no casan, es decir, una de las dos personas empieza a pensar distinto. Pero mientras haya esa consonancia, ¿no? Un sujeto y un objeto es como un puzzle. Y no tienen por qué haber una relación de maltrato siempre per se esta estructura sujeto-objeto. No tiene por qué haberla. Empieza a verla cuando quizá el objeto empieza a sentirse incómoda con ese rol y empieza a cambiar. Entonces la otra persona dice, ah, no, tú no te muevas, estás aquí, tu ficha es esta, este es tu sitio, no te intentes mover a otro sitio. ¿Entendéis? Entonces, en la madre de Marcelo, en realidad, ella ha podido tener otro destino, pero se encuentra con un hombre que resuena lo que hay dentro de ella, de ser objeto de la relación, y por eso se va minando su autoestima, por eso se va minando su libertad, su capacidad de salir de esa situación. Hay fundamentalmente dos características que definen muy claramente la diferencia entre un mal amor, que supongo que, bueno, pues muchísimas personas de las que están en la sala sabrán lo que es un mal amor, un amor que, pues bueno, pues no es lo que nosotros y nosotros esperábamos, y una relación de maltrato. Mal amor es una cosa y maltrato es otra. ¿Cuándo podemos saber que estamos en una relación de maltrato? Bueno, pues cuando dejamos de utilizar la palabra. Ejemplo, me enfado con mi novio y lo primero que hago es llamar a mi amiga y ponerla a caldo. O a un chico parecido. Bueno, quiero decir, que hablo, que lo digo, que digo, mira, este que me ha hecho tal cual, no sé qué. Lo digo, hablo, tengo voz. Una mujer maltratada no. Porque sabe que lo que va a contar va a generar una respuesta. Es decir, a esa persona que se lo va a contar le va a pedir que ya se accione. Seguro que le llega, pero ¿cómo puede pasar esto? Pero, mujer, haz algo. Y ella no quiere escuchar eso. Vale, primer punto. Segundo punto, culpa. En un mal amor tú no sientes, bueno, puedes sentir cierta responsabilidad, ¿no?, de lo que haya sucedido, pero culpa 100%, no, ¿no? Siempre hay una parte que dices, es que él o ella, ¿vale? En una relación de maltrato, 100% de culpa. Ella se siente responsable totalmente del fracaso de esa relación. No tanto del éxito, porque por lo menos si cuando es exitosa la relación se sentiría también responsable, pero no, se siente 100% responsable del fracaso. Y el tercer punto es el miedo. En un mal amor no tienen miedo, ¿no? En una relación de maltrato sí. Pero ¿cómo ha llegado la madre de Marcelo a sentir todas estas cosas? Accionándose como objeto. Porque, vuelvo a decir, es triste, pero en muchísimas ocasiones las mujeres nos seguimos accionando como objetos. Quizá por, entonces, utilizando nuestra inteligencia, no decir, jo, pues por no meterme en más líos voy a pasar de esto. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Sábado a la noche, un grupo de hombres impresentables que te empiezan a decir cosas, obscenas, desagradables, etc. Y tú vas sola, y en vez de darle respuesta, pues haces de objeto y pasas como si no, para que no se te note más, ¿verdad? Eso es accionarse como objeto, porque ser sujeto sería responder también a esa agresión verbal. A veces lo hacemos, como digo, para no meternos en más líos. Pero siempre hay cositas que estamos haciendo como objetos. ¿Qué sucede? Que en las relaciones íntimas, en las relaciones en las que hay vínculos emocionales, como en las relaciones amorosas, la línea en la que te empiezas a convertir muchísimo más en objeto es muy sutil, muy sutil. Por eso, yo sé que en estos momentos las personas que me están escuchando quizá digan, sobre todo las más jóvenes, digan, no, esto a mí no me va a pasar, yo soy súper lista. Encima he tenido todo este trabajo con Elena en la que hemos analizado el texto, yo no voy a ser una mujer maltratada en la vida. Y sobre todo, me imagino, espero por Dios, que los chicos también digan, no, yo no voy a ser nunca un Marcelo, ¿no? Pero el problema es que eso no lo vais a saber, Lo que sí es importante es que estéis preparadas y preparados para si es que sucede, si de alguna u otra manera os veis en esa situación, tener herramientas, recursos para salir de ello. Y herramientas y recursos muchísimo más inteligentes que la fantasía de Marcelo. Porque vamos, a su madre le hace un flaco favor, en vez de quedarse con ella y ayudarla en ese proceso, lo que hace es reproducir el esquema en el que él ha sido programado, y es de ejercer violencia, y es de hacer de Tarzán y de macho. Bueno, seguimos con la madre. La madre piensa que está enamorada o que le quiere a su marido. No. ¿Tú crees que no? ¿Que no lo piensa o que no le quiere? Es distinto. Que no... Eso, o sea, no sé. Parece que igual es como... Llevas un montón de tiempo con ese chico que es importante para ti y por miedo a no dejarle el puesto. No sé. O sea, que tú piensas que en la madre Marcelo hay más una dependencia que amor. Bien, ¿algo más? ¿Estamos bien, eh? ¿No? Hombre, si esa mujer tendría una situación diferente, ella, y eso yo, y si tendría un trabajo, igual diría. Lo que pasa es que pienso que es un montón de mujeres, o sea, si no tienes una independencia como para poder decir, bueno, vale, hasta aquí me voy. Pero no, pienso que no contaría. La violencia se da en todos los estratos, sea tengas o no dependencia económica. No creo que ese es el... Hasta hace poco sí se decía, va, si tuvieses un trabajo tal no aguantaría, pero luego se ha visto que se da en todo. Eso es. Quizá... No es fácil salir, ¿no? Hacerles ver a ellas que no es fácil salir. Que si, no, es que yo a la primera torta me voy. Sí. No, entonces, ¿qué, por qué está pasando lo que está sucediendo? Si fuese tan sencillo, no habríamos llegado a esta situación. Yo creo que lo que menos le importa a la madre Marcelo es el amor. Creo que tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo, claro. Tiene miedo, tiene mucho miedo. Porque tienes entrega. Tiene entrega, no tiene amor. Porque llega un punto en que le confiesa a Agustina, esa vecina, bueno, amorosa, obediente, discreta, le confiesa en un momento determinado que ella jamás le va a abandonar. Y si le abandona a él, no le queda más remedio que resignación. Es esa su situación. Sí. Pero con miedo. Sí, sí, como he dicho antes, tres características son las que definen la falta de palabra, el miedo y la culpa para poder estar en una relación de maltrato. Agustina, la vecina, digo vecina porque es mucho más quizá cercano para nosotras vivirnos como vecinas y no como agustinas. Agustina ha podido llegar a ser en algún momento la madre de Marcelo, lo que pasa que bueno, se quedó viuda, entonces... Pero sé que lo que has comentado, lo de la falta de un trabajo, esa independencia económica, es lo primero que queremos pensar como sociedad, como masa crítica que tiene una postura muy firme en la condena de la violencia de género, pero pues no es así. No es así. Es decir, que si la independencia económica pudiera ser la manera de que las mujeres no sufriéramos violencia de género, yo creo que todos los departamentos de acción social, todas las diputaciones, todos los estamentos institucionales que trabajan en contra de la violencia hubieran pensado en incidir en el empleo, Pero no es así. Porque sí es cierto que la independencia económica ayuda, pero previa a tener una independencia económica tienes que tener una independencia emocional. Tienes que vivirte como sujeta. Y vivirse como sujeta es un proceso largo de empoderamiento, de deconstrucción de roles machistas. De irnos pillando en comportamientos que uno más uno más uno más uno pueden estar minando nuestra autoestima y que nos pueden exponer a vivir relaciones de maltrato. Y por no estar siempre hablando desde la parte del objeto, con respecto a la parte del sujeto en las relaciones de violencia, también sucede lo mismo. Los chicos también os tenéis que deconstruir de esos modelos machistas, de macho men, de que sois vosotros los que elegís, que sois vosotros los que tenéis que estar siempre en la acción, en responder desde la violencia, en no mostrar sentimientos, en no poder en algunos momentos pedir ayuda, porque Marcelo no pide ayuda, se toma la justicia por su mano. Él piensa que ha llegado el punto en el que ya se tiene que accionar y toda la noche es en esa línea, ¿verdad? Él no pide ayuda profesional, no contrasta, porque él piensa que su opinión es la que tiene que ser. Entonces, tenemos que tener muy claro, y quizá sería lo único que quiero que llevemos clara de esta sesión, que una mujer que es maltratada no puede nunca amar a su maltratador. Esto es como las matemáticas. 2 más 2, 4. Pues así, tomároslo como una clase de matemáticas. Y la otra afirmación, a la inversa, pero igualmente importante, es que un hombre que maltrata a una mujer no le ama. Y es que son dos frases, pero para entender esas frases, madre mía, la de tiempo que nos tenemos que llevar y la de tiempo que necesitan las mujeres maltratadas. Porque yo os voy a decir una cosa: la madre de Marcelo es una mujer sumamente fuerte. No me gustaría que vierais en ella una mujer que se deja llevar por su historia. No, es una mujer muy fuerte. Muy fuerte, porque para poder permanecer en esa relación, por las condiciones que sean, por toda esa programación machista de género que ella tiene. Pero para poder permanecer tiene que tener una fortaleza. Y ese es el punto en el que tenemos que ver a las mujeres maltratadas, como mujeres fuertes que pueden cambiar su vida. ¿Mm? Pero bien, mujeres que pueden cambiar su vida a su ritmo, siempre y cuando estén bien asesoradas, tengan toda la ayuda que le podemos brindar, emocional, económica, geográfica incluso, psicológica, yo qué sé, pero a su ritmo. ¿Mm? Se trata de un camino donde... Elena, vas a hacer de mujer maltratada. Elena, como mujer maltratada, se encuentra con personas que la quieren ayudar. Entonces, esas personas le brindan su ayuda. Y esa ayuda es una mano amiga, pero que lleva el ritmo que Elena quiera. Porque yo, por mí, vamos, o sea, te llevo así, corriendo, ¿no? Claro, y te llevo, vamos, te llevo, pues no sé, a cruzar el charco para que no te encuentre más. Pero Elena no va a querer venir conmigo si la llevo así. Ella porque en realidad no es Elena, ¿no? O sea, no es la mujer maltratada, es Elena y hace muy bien de Elena porque ella tiene muy claro lo que quiere. Pero una mujer maltratada va a estar intentando frenar los ritmos de las demás. Por eso, el ayudar a las mujeres maltratadas, da igual desde qué punto, desde hijos, hijas, vecinas, amigas, tías, compañeras de trabajo, lo que sea, requiere muchísima capacidad de aguantar la frustración. Porque el que Elena no lleve el ritmo que yo quiero es frustrante para mí. Y a veces la voy a querer abandonar y decirle, mira, o te subes al barco o yo te dejo aquí en tierra, ¿no? Pero no lo puedo hacer porque es su ritmo. Y su ritmo está bien. Claro, recalco, habiendo puesto todas las posibilidades, recursos, herramientas para ayudarla. ¿Mm? Que eso es lo que no hace Marcelo, mira, tú. Ni Tere. Tampoco lo hace Tere. Marcelo no le ayuda. Se ayuda a sí mismo. ¿Mm? Porque sí que es verdad que el ver a su madre en esa situación le recuerda lo desagradable que es su relación con su padre. ¿Mm? Pero no está pensando tanto en su madre como en él. ¿Mm? De que él no soporta esa situación y como él no la soporta, le pone pues un final. Si pensara en su madre, la historia sería totalmente distinta. Bueno, me callo un poco. Miriam, sí. Con respecto a lo que acabas de decir de que cada mujer que está sufriendo maltrato tiene que seguir su ritmo, yo ahí sí veo un peligro. Bueno, nosotros trabajamos, somos de la Asociación de Maltrato Humana, sí, y trabajamos de una manera informal, no digo informal porque no somos especialistas, con mujeres que están sufriendo o han sufrido maltrato. Intentamos hacer lo que tú comentas de llevar su ritmo, pero sí hay un peligro importante y es que en ese dejar que la mujer, que la propia mujer lleve su ritmo, se puede recrear esa misma mujer en su victimismo, en hacer que su situación de maltrato la haga ser el centro de observación en ese momento, de atención de mucha gente y que no salga. Yo estoy de acuerdo en que hay que respetar muchísimo y desde luego nunca juzgar ni nunca valorar, ¿eh? Pero sí que creo que tiene que haber también mecanismos de tirar un poco de ellas. No es ese dejar, sí, en sí, sino mecanismos de tirar, porque si no, ese mismo enganche, pues pobrecita yo, que a veces algunas mujeres están, sobre todo al principio, hay que dejar de ser pobrecita yo y empezar a ser tú. O sea, también hay que tener mucho cuidado con ese mensaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía antes que tenemos que ver a las mujeres como mujeres fuertes. Y nosotras, las personas que de una u otra manera estamos interviniendo desde diferentes focos, aunque sea como vecina, no dejar que ellas se enquisten en el rol de víctimas. ¿M? Porque evidentemente el papel las lleva a eso. ¿M? Las lleva a eso. Pero nosotras tenemos que estar fuertes ahí para mandarle mensajes de eres muy fuerte, Tú puedes salir y tantas veces como sea necesario, como si fuéramos un disco rayado, da igual, o sea, todo el rato. Revalorizando lo que hace bien, lo que se nos ocurra. Sí, pero desde esa manera, no desde esta otra, como llevaba Elena, ¿no? Un poco a la fuerza de decir, mira, cuando ya estamos hasta la peineta, que estamos en plan, que ya han sido 7, 8 veces en las que te he brindado mi ayuda para denunciar y no la has cogido, no decirle, mira, esta es la última, o la coges o no la coges. Que suele ser muchas veces lo que viene sucediendo con las mujeres maltratadas, que al final también nosotras las abandonamos por no poder entenderlas, por no poder ponernos en su situación. Cuando eso se hace... Sobre todo de atacar a las chicas jóvenes, porque las mujeres ya más mayores que llevan muchos años de maltrato, pues la situación es mucho más difícil, pero sobre todo de cara a las chicas jóvenes, en que ven que las parejas de sus amigas, porque desde fuera se ve mucho más claro, que desde las parejas de sus amigas pueden ser o están siendo ya maltratadores de alguna manera, pues ahí sí que hay que tirar. Yo creo que en las chicas jóvenes sí hay que dar las chicas y los chicos, porque... Sí, sí, pero bueno, yo un poco el mensaje también que les he transmitido es que están en su perfecto derecho a decir que no. Vamos, que lo vamos a ensayar aquí luego, ya veréis. ¿Verdad? Es no. Y que ellos lo tienen que aceptar y lo tienen que encajar, porque es así, porque están hablando y compartiendo en ese momento una relación con otra persona, que tienen que saber aceptar ese no del rellano de la escalera de Lourdes a Marcelo, que es una escena que le hemos comentado y que, bueno, y yo creo que merece la pena, además, que sea comentada. A toda costa. A toda costa, dices, fantasea con el final, con lo que... Bueno, quiere darle un sentido a la noche. Y el sentido para él al final es, bueno, ya he dado con mi padre. Realmente, que se, le da igual. Es o estar con Lourdes o darlo con Clara o matarle a su padre. La cuestión es bueno, satisfacer en esa noche algo que le está perturbando a él. Sí, ¿no? Y la escena del rellano, ¿no? Sí, la verdad es que ahora me gustaría trabajar un poco más sobre Lourdes y Clara, porque claro, decíamos antes que Lourdes y Clara eran las dos caras de una misma moneda, y que en realidad aquí puede estar habiendo muchas Lourdes y Claras. Hemos dicho, ha habido unos cuantos valientes que han dicho, aquí hay un Marcelo, me gustaría también saber si hay Lourdes y Claras, ¿no? No sé, por ser también un poco valientes. Y la verdad es que sí que comparto contigo que bueno, el mensaje hacia las personas más jóvenes tiene que ser muy contundente, más que para las generaciones anteriores, porque claro, el maltrato y el machismo se está como reformulando y haciendo tan sutil que yo no me extraña que se nos pase por debajo de la puerta. No me extraña, porque está tomando unas formas como casi invisibles. Y en cambio, las maneras en las que se representa y acciona el maltrato y el machismo en vuestra generación es muy claro. Tú en casa, yo en la calle, yo de chiquitos, tú a poner la comida. ¿No? No sé, estoy exagerando, pero porque no hay tiempo como para entrar en matices. Pero... Lourdes y Clara, evidentemente Clara está bastante engañada de quién es Marcelo, solo ve lo que quiere ver, solo ve a un Marcelo ideal, estupendo, magnificado. Sabéis que los procesos de enamoramiento tienen eso, ¿no? Que lo que es así, lo ves así. Luego ya vuelve a su tamaño normal. Sí. Esto es porque las cosas no son como son, sino como somos. Y las cosas son como las vemos. Entonces de repente nos enamoramos y aquel champiñón lo vemos como si fuera, pues, gigantesco. Que en el fondo es muy bonito, ¿eh? Que es muy bonito. Pero, de verdad, primero, en todos los procesos de enamoramiento, por favor, no toméis decisiones cruciales para vuestra vida, como tener un hijo, cosas así, esperar a que se pase el enamoramiento y luego ya decidir. Y en todo ese proceso y en el que venga posteriormente, tener siempre puestas, lo digo para los dos, para los chicos y para las chicas, las gafas de género. ¿Por qué? Porque se os pueden pasar, a los chicos se os puede pasar a mujeres, que yo me gusta mucho citar a una expresión que utiliza Rosetta Forner en su libro La danza de amor de las hadas, a princesas de diadema floja, es decir, mujeres que en el fondo tienen dentro también ese esquema machista de ser objetos de la relación, y a las chicas se os pueden pasar principescos que no son reyes de su reino. Bueno, elaboro un poquito más la idea. Y es que en todo momento, tanto las chicas como los chicos, utilizo también esta idea un poco fantasiosa, porque es en la que hemos sido educadas, ¿no? Cenicienta, Blancanieves, Tititi, esto está como muy presente en nuestra vida. Deberíamos de ser todos y todas reyes de nuestro reino y reinas de nuestro reino. Vamos, que yo no voy a esperar a ningún príncipe que me lleve a su castillo, que para eso tengo yo el mío. Vale. Y es que a Lourdes y a Clara les pasa eso. Porque Lourdes es también una princesa de diadema floja, pero que de alguna manera está aprendiendo a ejercer el no. No, porque sé que eres un principesco que no me termina de convencer, aunque me pones mucho te digo que no, porque no busco solamente eso, porque para satisfacer mi sexualidad tengo otras maneras, no tengo que engancharme a un tío para ello. Y en Clara está la idea, pues que ella, su misión en la vida es hacer de Marcelo un hombre de provecho. Un hombre de provecho. Claro, Marcelo es un chico que no se sabe expresar y resolver sus cosas y que necesita la ayuda de Clara. Y Clara en ese rol se engrandece. Es un ángel. Es un ángel. Y es que esto nos gusta mucho a las chicas también, ser las salvadoras. De todas maneras, perdona que te interrumpa, hay un detalle del burlesque que sí que nos ha llamado la atención y que descoloca, que es el mensaje final, lo siento, buenas noches. A ver, ¿cómo interpretamos eso? Porque le ha dicho que no. Vale. Las mujeres estamos aprendiendo a ejercer el no, pero eso no quiere decir que cuando lo ejercemos no tengamos dudas, titubeamos. Hay un concepto que ahora igual no comprendéis mucho, pero como sé que también hay mujeres que están trabajando el género, la lectura y tal, lo voy a citar igualmente, y es el sincretismo de género de Marcela Lagarde. Las mujeres nos sentimos sincréticas porque en nosotras empiezan a convivir dos mujeres. La tradicional, que es esa que deja resonarse por los encantos de Marcelo, y no sé cómo definirla porque todavía no hay nombres que la definan muy bien, pero la contemporánea, la que ejerce el no, la que sabe lo que quiere, la que... Pero esa convivencia de las dos hace que estén en fricción constante, diciendo, ay, quiero decir que no, pero es que al mismo tiempo digo que no y luego me siento culpable. Es que igual tenía que haber dicho que sí. O igual al decir que no le pierdo. Y yo no quiero que me deje de querer, porque claro, mientras me quiere, yo soy importante. Que es un poco lo que le pasa a Clara, pero ahí en grande. A Lourdes también le sucede. Lo que pasa que para Lourdes está más claro, tiene más racionalizada la idea. Lo que ella siente emocionalmente sí que pesa, pero no se deja llevar tanto. Tiene claro, sabe, además, bueno, sabe de qué palo va Marcelo, sabe que no ha dejado a su novia, sabe que está intentando construir una relación bajo el engaño, porque no tienen pactado que sean relaciones libres, porque si lo hubieran pactado, pues no pasaría nada. Pero no deja de titubear, porque es muy difícil ser tan contundente cuando hemos sido programadas para todo lo distinto. cuando hemos sido programadas para ser Clara. Y Clara aguanta y paciente. No os penséis que Clara no es una mujer inteligente, es súper inteligente. Yo me la imagino, pues no sé, como súper centrada, responsable, muy buena estudiante, con un porvenir, con una visión hacia el futuro, que por ello no le quita que sea una amiga fantástica, divertida. O sea, la veo como una chica que diría, uy, qué interesante, ¿no? Pero lo que de alguna manera la lleva a exponerse, porque con Marcelo está totalmente expuesta, no sé si lo veis, pero a mí no me gustaría ser Clara, vamos, con Marcelo ahí, que le da la chavetada y se quiere cargar a alguien, por Dios, es que no, me daría hasta miedo tener una relación con él, ¿no? ¿No lo veis? Eso sí, ¿no? O sea, tenemos claro que Clara tiene que hacer algo, ¿no? Cuanto menos dejar a Marcelo un tiempo, ¿o no? Sí, pero ella también luego dice que, o sea, que no le quiere dejar, ¿no? Porque luego dice, si le matas quiero que... O sea, no sí, sí, a mí, yo también me he quedado con esa frase. Yo también me he quedado... Mátale para que sea la razón por la que te tengo que olvidar o algo así. Dejar de amar. Sí, algo así, sí. Qué poético, ¿eh? Claro, claro, lo que pasa que ella... 200. En el capítulo 35. Quiero saber por qué tendré que dejar de amarte. Si vas a matarle, quiero que lo hagas delante de mí. Fijaros, es que os ha gustado por lo poético, pero, madre mía, parece que es la única razón por la que Clara dejaría de amar a Marcelo. O sea, si se convertiría en un asesino. Es muy fuerte, ¿no? Es verlo muy de cara, muy ya que no hay artificios, no puedes disimularlo. Es esto. Ajá. Sí, sí, pero fijaros, de esta razón que ella argumenta por la cual dejaría de amar a Marcelo, que sería como el más, de lo más horrible que alguien puede hacer, ¿cuántas otras cosas no podría hacer Marcelo de aquí para abajo? Que serían razones. También ha evolucionado y está evolucionando. ¿Clara? Pienso yo que sí, al llegar ese, llegando a este pasaje que ha dicho este chico, estaba un poquito de acuerdo, no me atreví a intervenir porque yo, claro, soy abuela. ¿Y por qué no? Pues anda que la abuela aquí tiene un personaje grandioso. De la abuela en este libro. ¿La influencia? Pues mira, la razón por la que Marcelo cita en los momentos más críticos, lo tenemos trabajado, ¿eh? En los que él entra como un poco en razón y dice, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? Eso es la lucidez. Encima, pues no sé, a mí me encanta esta abuela hippie ahí, súper diferente, pero está, ¿no? Está enfadado con ella, porque se le fue. No iba yo por ahí, ¿eh? Se le fue. No. Pero bueno, no iba por ahí, iba en el sentido de que yo tenía ganas un poco de intervenir en el sentido de que, aparte de todo, para que un hombre, porque yo creo que la mujer, estamos por debajo, como has dicho bien, pero un hombre, un chico, se le va educando desde la cuna. Y desde la cuna se van sentando los pilares, para que poquito a poco llegue a ser lo que sea, bien un Marcelo o bien otra cosa. Normalmente terminamos en Marcelos, porque toda la sociedad, incluso en casa y desde todos los sitios, estamos funcionando todavía en plan machista, vamos a decir, yo no sé explicarme de otra forma. Lo haces muy bien. Bien, entonces digo yo, aparte de todo lo que él había mamado de machismo, de malo, también había mamado algo por parte de su abuela, que había quedado, a mí me parece, a vosotros claro, me parece. Claro, pero decía al principio, para que Marcelo Porque visto desde fuera, ¿no? Visto desde vosotros y vosotras, que igual podéis tener una edad similar a la de Marcelo, puede ser mucho más fácil analizar la violencia de género, pero como hijo es harto difícil tener esa claridad. Marcelo tiene súper claro qué es violencia de género, qué papel juega su madre, qué papel juega su padre, por qué se suceden estas cosas. O sea, lo tiene súper claro. Y esa claridad igual le viene del legado que le ha dejado su abuela. Yo estoy de acuerdo contigo sobre que lo que vamos de alguna manera mamando desde la cuna es lo que nos define, pero solamente en una parte, porque hay otra parte que nos define aún más, que es cómo nosotros nos accionamos, cómo actuamos. Nuestra actuación define nuestra existencia. Bueno, esto es una frase de Jean-Paul Sartre, que supongo que también, si estudiáis filosofía, os suena. Lo que sucede es que en el caso de Marcelo, la madre ha educado, la abuela ha educado, pero el padre también ha educado. Los padres educan en la presencia o en la ausencia, pero educan. Entonces, en esta situación concreta, me refiero, fíjate, llegado ya al extremo de que él quiere matar a su padre, todas las influencias actuales y las palabras que esta chica le dice, que las coteja él un poco con lo que oía a su abuela, también pueden servir de freno. Yo me refiero a lo que se trata de educar en valores de este tipo desde pequeños, ¿no? Entonces, claro, ciñándome un poco al libro, ¿no? Sí. Entonces, si esta chica en ese momento igual hubiese reaccionado de otra forma y no hubiese dicho esas palabras, igual este chico le ha la navaja y qué desenlace hubiese tenido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que la identificación que Marcelo hace entre su abuela y Clara le salva de haber arruinado su vida. Coinciden en las mismas palabras. Claro. El problema es que no creo que podamos hacer una semejanza entre la abuela y Clara, porque para mí esta frase en Clara salva a Marcelo, pero desde luego me muestra a mí que Clara está en peligro. Está en peligro emocional, porque si esa es la única razón por la que Clara dejaría de amar a Marcelo, yo me tengo que llevar las manos a la cabeza y preocuparme de Clara y abrirle los ojos. Clara, ante eso ya no se puede engañar. Ella dice, bueno, he ido tapándome los ojos hasta, pero aquí ya no me puedo tapar más, ¿no? Ya ella se da cuenta de que ya no... Pero ¿cuántas cosas por debajo está Clara soportando, sin tener que ser que haya matado a su padre? ¿Cuántas cosas? Clara tiene que darse cuenta de que tiene una relación con un hombre que es potencialmente un maltratador, potencialmente un asesino, aunque no lo perpetre, aunque no lo haga al final. Está ante un hombre que ella desconoce, pero que utiliza términos como domesticarla. Y popular. Pero la respuesta de ella... Sí. Hombre, todo esto es ficción y todo, ¿verdad? Pero la respuesta no es tanta ficción, ¿eh? Sí, me parece que es importante. Yo así, siendo así, no te puedo querer y no voy a seguir queriéndote. Hombre, ha sido en un punto límite, pero hablando de que no tenéis que pensar en cuántos tenéis que dejar pisar para dejar de querer. No, esta chica ha llegado al final y esta circunstancia desencadenó eso, de acuerdo en que cualquier otra circunstancia puede desencadenar en la chica la misma reacción y debería de ser así, ¿eh? Pero yo sí que creo que al final en este libro pues tiene esta moraleja de que yo así ha sido, claro, de esta forma que eres es de la forma que no puedo seguir queriendo. Sí, yo para mí los personajes femeninos de la obra son súper importantes, porque de una u otra manera están dando luces y cordura a la problemática que Marcelo tiene en la cabeza. Pero por ello no dejo de ver en Clara una mujer en riesgo. una mujer que está jugando un papel objeto salvadora. Te salvo, Marcelo. El ángel de la guarda. Eso es. Y es que eso nos encanta a las mujeres porque hemos sido programadas para ejercer un yo en relación a los demás. Y en cuanto soy importante para ti y soy importante para poderte ayudar y superar todos los traumas que tú tengas, yo me voy engrandeciendo. Y eso es lo que hay que corregir de alguna manera en la actitud de Clara. Ella tiene que tener claro que lo más importante en ese momento es ella, es salvarse ella, el tener una relación sana, que no está siendo sana esta relación para nada, y el ser realista y barajar que de la misma manera que Marcelo pueda tener una actitud de este tipo con su padre, a futuro podría tenerla con ella. Y eso es lo que Clara no ve de ninguna manera en este libro. Y nos podríamos inventar muchísimos finales a esta historia, y de hecho es una de las partes que voy a plantear para que podáis seguir trabajando. Pero Clara, Lourdes, de una manera titubeante se pone a salvo, pero Clara va a seguir inmersa en esta relación. Y Marcelo, por supuesto, no va a dejar ahora escapar a su ángel de la guarda. Ahora bien, para Clara es lo mejor. Siempre tenemos que pensar lo mejor para nosotras y para nosotros. Lo mejor sin tener que pisotear ni robar a nadie lo que queremos, ¿eh? Robar, digo, no solamente objetos, sino emocionalmente. Pero Clara no está teniendo lo mejor que ella se merece. No. Porque ella tiene la idea, el amor romántico, conoció a Marcelo, que encima es guapo, yo qué sé, cuántas milongas no estarán en la cabeza suya. Pero desde luego no está teniendo una relación de calidad, no está siendo respetada, no está siendo cuidada, no está siendo acompañada. Marcelo para nada está incentivando lo mejor que ella es. No está haciéndola crecer, más bien la está paralizando, haciendo retroceder. Bueno, y de esos hay miles de ejemplos que se han tratado ya en el aula, ¿no? Por ejemplo, la conversación telefónica con Clara cuando está observando a Lourdes y se la está comiendo, ¿no? A ver, ¿vale? A ver. A mí me llamó la atención cuando Lourdes le dijo, me das miedo. También. A mí, no sé, eso como que... Lo vio. Lourdes lo vio. Y supo ponerle palabras a lo que estaba sintiendo. Porque igual Clara también está sintiendo que tiene... en Marcelo una bestia en potencia, pero no lo quiere reconocer. Bien, lo tiene un poco más fácil Lourdes, porque todavía no hay un vínculo emocional. Entonces está como un poco en una fase preliminar donde puede decidir si vincularse o no a este personaje. Pero Clara ya está inmersa en esa situación. Es un poco lo que le pasa a la madre, ¿no? La madre no quiere ver al padre como un maltratador. Le quiere ver como una persona que está pasándolo mal, que lo pasó mal en el pasado, que ahora lo que hace es consecuencia de esa vida pasada, le excusa. Pero Lourdes no, Lourdes puede ver lo que tiene delante y decide. Porque para ella sería muy fácil dejarse llevar, ¿eh? Y tener una relación loca, pasional con este chico, tener un sexo fantástico, pero ¿y qué? Aunque dude, se pone a salvo, cosa que no hace Clara. Entonces, no habéis contestado a mi pregunta de si aquí hay muchas Lourdes o Claras. Yo pienso que sí, de una u otra manera estamos presentes. Creo que solamente viviéndoos como sujetas de decisión, no como mujeres a la deriva, que se deja llevar por las emociones, os puede salvar de construir relaciones insanas. Mira, yo cuando hablo con chicos y chicas pobres, yo, compañeras, ¿no?, que me están empezando relaciones, no que sus novios están emocionados, yo les suelo decir solo una cosa. Si hay en algún momento de esta relación no te sientes cómodo, con lo que sea, el estar cómodo es estar tranquilo. Hay algo, cualquier cosa, con gente muy joven, ¿eh? como los chicos así lo que tenemos aquí, cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier que te hace sentir intranquilo o intranquilo, que no estás a gusto, que no estás cómoda, pero cualquier tontería, ya está, piénsalo. ¿Eh? Por encima de cualquier otra cosa, cualquier cosa que ahí te toque, que puede ser un gesto así, que puede ser una mirada, que puede ser la incomodidad, el primer síntoma de no seguir con esa relación. Y es difícil, es fácil detectar esa incomodidad. Muchas veces estamos con personas que no estamos cómodas, pero tenemos que estar por circunstancias. Sí. Con personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, con los profesores, con las alumnas, con compañeras de asociación también, en la calle. Muchas veces tenemos que estar, no siempre estamos a gusto con la gente que tenemos al lado, pero con muchas circunstancias. Pero cuando vas a elegir la pareja, esas primeras parejas, con 16, 17 años, ahí sí que tienes que tener muy claro. Si hay el menor gesto, la menor chispa, el menor asomo, la mínima luz de incomodidad, hay que estar alerta. Sí, hay que estar alerta. Si se corta, mejor. Sí. Dices, si es una tontería, no. Estoy de acuerdo contigo. Hay veces que esto que tú explicas es como simplemente que nos huele mal. O sea, estamos con la pareja y como que, nos empieza a oler mal la historia, ¿no? Y le echas perfume y te echas tu perfume. Ay. Echarte perfume se refiere, o sea, me estoy refiriendo como a intentar tú poner más de ti. Entonces, jo, huele un poco mal la relación, me voy a echar un poco más de perfume. A ver si, o sea, me esfuerzo, pongo de mí y tal. Pero, pues sí, dura lo que dura mi perfume. Pero cuando se va mi perfume, vuelve a oler mal. Entonces, es un poco metafórico, ¿no? Pero cuando una relación huele mal, fuera. Fuera, eso está podrido. Y si no lo está, empieza a estarlo. Con lo cual, a futuro. Y el problema no es vuestro. ¿Mm? El problema está en la persona que huele mal. Que esto es una de las cosas que más recalcamos a las mujeres maltratadas. El problema no lo tienes tú. Hay muchísimas mujeres que van a las consultas de la seguridad social, las terapeutas, las psiquiatras, psicólogos, psicólogas, y después de relatar su situación de maltrato dicen, bueno, y ahora deme pues algún tranquilizante o alguna cosa para poder llevar mejor esta situación. E incluso hay veces que lo piden para sus parejas. Es como, dame la pastilla, que se la doy a él, se la toma y así se le pasa el maltrato. No va por ahí. Aunque seamos nosotras las que de alguna manera somatizamos esa situación, e incluso a veces nos vemos abocadas a tener que medicarnos, la historia no es en mitigar los síntomas, es llegar a la raíz. Y la raíz es lo que os he dicho antes. Esas dos frases es que no puedo querer a alguien que me maltrata y que quien me maltrata no me quiere. Y que tengo que ser sujeta de mi vida. Y pintar y escribir la historia de mi vida. Que nadie la va a escribir por mí. Una de las propuestas que yo traía era que nos inventáramos un final. ¿Son las 5? Sí. Ay, Dios, qué pena. Ya. Yo me he enterado. Hacer eco de lo que aprendéis. Y nada más. Correo, tisanero, se organiza el central, visiten. Hasta la...